Como lo anunciaron desde la semana anterior, vecinos de Pérez Celedón llegaron a las 9 de la mañana de este lunes hasta las afueras de los tribunales de justicia de San Isidro del General para protestar de manera pacífica las medidas cautelares impuestas a los tres sospechosos de torturar a una niña de 4 años en el sector de Ojo de Agua. Estas personas fueron detenidas la semana anterior en un operativo del organismo de investigación judicial. Y aunque la fiscalía pidió prisión preventiva, un juez solo impuso medidas cautelares, como evitar acercarse a la menor o firmar cada 15 días. Con pancartas en mano, protestaron en medio de la indignación que viven por lo sucedido con la pequeña. Claro, muy indignada como pueblo, como parte de Pérez Celedón que somos, ¿verdad? Porque queremos justicia, queremos que esas personas paguen esta agresión, este problema, ¿verdad?, que han ocasionado, y no a largo tiempo, sino a corto tiempo. Que haya prisión ahorita. Sí, porque eso ni a un animal se le hace. Y esas personas necesitan estar, que no las hubieran dejado, dicen, para la casa, sino que yo en parte me alegré que salieron por los chiquitos, ¿verdad? Pero no se los llevaron. Están donde una tía. Pero para que ellas estén a gusto ahí, que las metan de una vez, porque eso es lo que se merecen. Hay mucha injusticia. Las medidas cautelares molestaron a estas personas, quienes consideran que los sospechosos merecen estar tras las rejas. Bueno, muy indignante. Creemos como que en este país como que no hay leyes, ¿verdad? Porque como decimos y como queremos manifestar hoy, si fueran los hijos, los familiares de estas personas quienes trabajan en una corte, harían lo mismo, es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? De dejarlas en libertad, como que no les importa nada la niñez. Hay muchos casos de chiquitos, hoy en Quepos, que 4 chiquitos agredidos también, y yo no he oído que hay que meter los papás de esos chiquitos también a prisión, y es justo que la ley haga justicia, ¿verdad? Ya que uno no puede, ¿verdad? Porque uno se desea hacer justicia, pero no puede, ¿verdad? La protesta tuvo buena respuesta. Recordemos que la fiscalía apeló la decisión de un juez y será una instancia superior la que decida si se cambian las medidas cautelares o continúan las impuestas la semana anterior.